acá visitando una de las villas turísticas de acá de la provincia de Tucumán. La verdad que muy lindo acá. Siempre, bueno, yo soy de Tucumán, ya uno ya conoce los lugares de acá. La verdad que es muy lindo lugar. Es una lástima que no esté muy promocionado a nivel país, le estoy hablando, ¿no? Porque, bueno, obviamente todos los que son de acá de Tucumán conocen. Pero la verdad que muy lindo. Vamos a... miren, ahí les voy a mostrar un poquito. Este es el acceso, ¿no? Esta es la ruta de acceso. ¿Para qué lado? Ya lo vamos a ver si lo podemos recorrer. Ya es tarde, ya está oscureciendo. Para ahí una gruta de la Virgen de Lourdes. Es una réplica de la que está allá en Francia. Y esta es la ruta de acceso. Ya vamos a ver si pechamos. Si pechamos, digo, si... Hay un puente ahí. Cruzamos el puente y ya entramos a la villa. Es una villa turística, ¿no? No es muy grande, pero muy lindo. La verdad que justo está nublado, pero si no, le mostraría un poco las... Está rodeado de cerro aquí. Rodeado de cerro. El punto turístico más conocido de, bueno, de Tucumán a nivel país, o sea, nacional, estoy hablando, es Tafí del Valle. Pero tenemos otros lugares más que son, bueno, no están tan divulgados, tan promocionados a nivel país, ¿no? Bueno, voy a ir por acá, ya lo voy a ver si lo corto un poquito, o sea, esta parte, porque bueno, es solamente una vereda. Es como una vereda y ya estamos ahí en... O sea, cruzamos el puente y ingresamos a la villa. A ver, vamos a ir. Bien, ahí lo corté un poco al video. O sea, porque no había nada más que solamente una vereda ahí que les decía. Miren, acá vamos a... Les voy a mostrar un poquito. Tenemos una calle esta. Aquí, bueno, ya nos vamos acercando, pero ahí está la réplica de la fachada de la casa histórica de Tucumán. Ya lo vamos a mostrar un poquito. Está bueno, ahí la gente saca foto ahí, ¿no? Y allá está el puente, que les decía. Me acuerdo que una vuelta, bueno, yo... Uno ya conoce aquí, porque es Tucumán. Ah, mira, hay un par de adornos. Bueno, esto era de Navidad. Bueno, ya lo han desarmado al árbol. Seguramente estaba adornado con luces. Miren eso. Los, ¿cómo se llama? Los, como tipo... muñeco de nieve, pero de cubierta, ¿no? Y aquí han hecho que, bueno, el trineo de Papá Noel se ve todo con cubierta, ¿ves? Está bueno. A ver, ya me voy a alejar un poquito para mostrar un poco. Bueno, ahí está el arbolito que, bueno, ya lo están desarmando porque ya pasó Navidad. Y acá, acá está lo que le decía, la fachada de la casa histórica. Ahí está. Acá se sacaba, acá se saca foto la gente. Se lo han hecho para el bicentenario cuando cumplió 200 años la patria. Bueno, monumento al bicentenario. Ahí podemos ver un poquito. 1816-2016, San Pedro de Colalao, Tucumán. Bueno, no sé si sí. Bueno, sí, miren, miren. Este lugar está rodeado de cerros. Esto es cerros tucumanos, las yungas tucumanas. La yunga es selva de montaña. Esto es una villa turística, como les decía anteriormente. Esto está ubicado en el departamento Trancas. Ya estamos al límite con la provincia de Salta, ¿no? Así que vamos a mostrarle un poquito por aquí. Ahí saluda el... No sé si me... aquí le toca. Bueno, un loco, ve. Reserva, ve, hay una reserva acá. He visto un par de videos diciendo que... mostrando un poco el, ¿cómo se llama? El zoológico, la reserva. Bien, este es el puente que le decía, ¿ves? Acá está el río. Cuando hace calor está lindo para venir al río, pero yo creo que ahí, o sea, si seguimos por allá, o sea, pues nos metemos, adentramos para aquel lado del cerro, hay más, cruza el río, pero o sea, lleva más agua, es más caudal todo para meterse. Acá está Pampito, digamos. Por este es el acceso, ¿no? Ahí le muestro un poquito el puente. Miren. Vamos cruzando el puente. Bien. Ahí podemos ver del otro lado el río. Está, lleva agua, ¿no? Pero creo que lleva poca agua. Sí, había sequía
hubo sequía hace, hasta hace no mucho, ha llovido un poco, empezó a llover, pero había sequía, había sequía. Bien, vamos a seguir por acá recorriendo San Pedro de Colalao. Les comentaba que estamos en el departamento Trancas, esto es al norte de la provincia de Tucumán, y el norte ya al límite con Salta, ¿no? Así que es para que se ubiquen en el lugar geográfico en donde estamos. Miren, allá parece que hay un camping, ve, ahí se ve una pileta acá. Ahí un camping, sí, un camping parece que es. Y para acá también, parece que es un camping, digo, no sé. Ve, aquí podemos ingresar para el río. Creo que se paga, ¿no? No sé la verdad. Bueno, pero hay otros lugares que pasa el río también y creo que lleva más agua, más caudal, ¿no? Bueno, aquí ya ingresamos a la villa. Vamos a dar una vuelta. Esta es la avenida. Vamos a darle una vuelta a la zona, a la feria. Y vamos a ver qué es lo que hay. Sí, bueno, la gente ya, yo por ejemplo, gente de Tucumán ya conoce acá, porque, o sea, por las proximidades, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de irse, qué sé yo. Ah, bueno, Salta estamos cerquita, estamos 4 horas de Salta, ¿no? Pero Salta, suponete, Jujuy también no está tan lejos, por ahí Carlos Paz, Córdoba o Mar del Plata, bueno, ese ya está lejos, pero bueno. El que es de acá de Tucumán, por ahí, si quiere, hice una escapada de fin de semana desde la capital de San Miguel. Estamos a una hora, 90 kilómetros de San Miguel de Tucumán a San Pedro. Y como les digo, todo el camino, ustedes van viendo los cerros, es puro verde, 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 paisaje. A ver, voy a cortar el video porque se me está acabando la memoria y ya le reanudamos. Reanudamos. Bien, pasa que todavía no he tenido tiempo de ponerme a, como le decía, a desocupar la memoria, el teléfono, todo, ¿no? Todavía tengo material de... Tengo videos de Mar del Plata que todavía no los edité, no le hice la copia. Nada, así que por eso andamos con el tema de la memoria, ¿no? Bueno, ahí eliminé un par de videos que, bueno, ya están editados, ya están subidos, ya están publicados. Así que, bueno, vamos a seguir filmando. Seguimos por la avenida. A ver, ¿qué avenida es esta? Esta es la avenida del acceso, ¿no? A ver, ya vamos a poner el mapa. Vamos a ver qué avenida es. Acá estamos viendo, este vez estamos en San Pedro del Colalao. Pero, a ver, acá vemos la Gruta de Lourdes. Y nosotros estamos acá, pero a ver, con una mano, no sé si, a ver, ¿cómo se llama esta avenida? Ahí está, Sarmiento, ahí está, ahí se puede ver. Bueno, estamos en la avenida Sarmiento, de acá, de San Pedro de Colalao. Eso quería ver, para informar dónde estamos, por dónde andamos. Estamos en la avenida Sarmiento, esta es la avenida de acceso, ¿no? Acá a la villa turística. Bien, vamos a seguir por acá. Como le comentaba, tuve que parar un toque el video para liberar un poco de espacio y poder seguir filmando, ¿no? Vamos por la avenida Sarmiento. Justo no he visto cartel, por eso me fijé en el mapa, ¿no? Menos mal que hay señal todo acá, así que bien, ya sabemos dónde estamos. Miren los cerros, ¿no? Bueno, justo está nublado, ahí se ha nublado un poco, pero igual está lindo, ¿no? Lo que sí es, tiene este lugar, es que supongamos, o sea, no que no supongamos, lo que tiene que no es como Tafí del Valle, que es fresco, sino que acá sí hace calor, pero bueno, obviamente no es el mismo calor de la ciudad, ¿no? Bueno, esta calle, ¿qué calle será? No, ya me fijo en el mapa. Bueno, acá le voy a mostrar un poquito. Miren, hay una carpa ahí gigante, ahí hacen feria. No sé si vamos a entrar a una mirada a la feria o vamos directamente a la plaza. No, yo creo que vamos a la plaza. Vamos, podemos dar una pasada, ¿no? A ver, vamos a cruzar. Vamos a ver de afuera nomás, a dar una mirada. Sí, aquí venden ropa. Vamos a ver, así, una pasada nomás. Porque vamos a... Creo que por allá se dobla para ir al centro. A ver, sí. Bueno, acá venden ropa, ¿eh? Pero vamos a ir al centro.
A ver, vamos, espera para cruzar. Cruzamos la avenida Sarmiento y miren lo que es esa vista. Bueno, justo, a ver, ahí vamos y cruzamos. Miren los cerros, ¿no? Se está nublando, ojalá que no llueva, ¿no? Bueno, seguimos. Miren el salame. Bien. Lo que hice, bueno, tenía que haber doblado allá. Bueno, me crucé para darle una mirada a la feria. A ver, ya le muestro por acá. Ahí está la carpa esa que le mostré ahí, ¿no? Acá. Ahí están las carpas. Esa es la feria. Bueno, vamos a ir por... No, no hay cartel en la calle. Acá creo que... No. Bueno, hay una señalización nomás, pero no dice el nombre. Bueno. Vamos a doblar acá. Vamos a ir al lado del centro. Vamos a dar una mirada. Vamos por la calle porque la vereda son un poco angosta y acá por la calle se puede ver para las dos partes, ¿no? No es lo mismo que hay en auto porque el auto siempre va. No es lo mismo. Vamos recorriendo por acá. Lo voy a cortar un toque al vidrio. A ver. Está tranquilo, ¿no? Poca gente se ve. Pero igual, antes de venir aquí, hemos estado averiguando los hospedajes, estaba todo lleno, no había. Estaba todo ocupado, así que por eso me parece raro que no se ve gente. O están en la pileta. Deben estar en la pileta y bueno, más tarde sale la gente, ¿no? Aquí viene un auto. Vamos a ir por acá. Bueno, son negocios de ropa, se ven mucho acá en la esquina, ¿ves? Bien, estamos llegando a la plaza. Ah, acá está la policía. Bueno, pasa que... Ah, no, este es un colegio Pilar. Colegio Pilar Ibáñez. Es que pasa que por ahí cuando uno va no se fija, o sea, de la vereda del frente uno ve bien a los edificios, todo lo que hay, ¿no? Ven, hay hostería, hoteles por todos lados, ¿no? Pero sí, lo que me parece está muy tranquilo, ¿no? ¿Y esto qué será? Hay una carpa aquí, un tráiler. A ver, ¿qué es esto? Ah, el CAPS. Ahí está. CAPS San Pedro del Coralado. Vamos a ir por aquí. ¿Cómo le de? Ay, a ver, ¿qué hay allá en la plaza? A ver, vamos a dar una mirada. Claro, ve, ahí están las ambulancias, todo. ¿Qué será esto, no? Esto es nuevo. O no sé si estaba, no me acuerdo yo. Estamos llegando a la plaza, miren. Una cuadra antes, ya la cortan a la... Allá en esa cuadra, en la esquina esta, ya están las vallas, ¿no? Para que no pasen los vehículos. Y esta es la plaza, ya me voy a fijar el nombre, bueno. Bueno, es un bar muy conocido ya, el que es de acá, de Tucumán, ya conoce, ¿no? Vamos a San Pedro Coralado, pero no dice el nombre de la plaza. Bueno, acá estamos en la plaza. Y esto han sacado toda la calle, ¿eh? Ah, aquí está. Información turística, mercado artesanal. ¿Qué dice acá? Piedra pintada. Ah, claro. ¿Para qué lado está el puente Lindo, creo? Zoológico. A ver, ahí le voy a mostrar. Ahí está la reserva esa que hemos visto, el cartel, piedra pintada. Seguimos por esta calle, derecho. Por acá. Ahí está el puente del Indio. Yo tenía hace un año que quiero ir al puente del Indio, pero no voy porque... ¿Cómo se llama? No tengo tiempo y no tengo con quién ir tampoco. Así que me ha ido pasando. Y hace poco han subido un video, unos vagos que andan así visitando lugares así medio alejados. Lo han ido a visitar a Pedro Luca, se llama el señor este que vive ahí en una cueva. Vive solo ahí hace más de 60 años. Y bueno, tenía una gana de ir, ya me han ganado, ¿no? Ya se han ido. Bueno, acá vemos el movimiento, hay muchos chicos aquí. Esto sí, tiene... Toda la vida han dicho que acá vienen muchos chicos. Estoy hablando, chicos, de... A ver, les voy a mostrar un poquito la cuadra esta.
Ahí vemos bares, ahí están los videojuegos, ¿no? Ahí van los chicos a jugar. Y bueno, esos son hoteles, la mayoría son hoteles allá. Te voy a mostrar un poquito. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Trata de ir despacio nomás para que se vea bien. Ya se está oscureciendo, ya hay poca luz. Y bueno, ya saben que cuando hay poca luz no se ve mucho. Bien. La mayoría de estos lugares, va, sí, la mayoría de todos los edificios de estos son propiedades, son hoteles, hostales. Bien, sí se ve, la plaza está llena, ¿no? Pero, o sea, mucha gente con chicos, esto es un lugar muy familiar, digamos. Vamos a seguir por aquí. Aquí están guitarreando ahí el amigo. Sí, muy familiar esto, ¿no? Allá hay una pirámide. Ya le vamos a dar una mirada. Y si seguimos acá, nos damos con la, ya la vamos a ver bien de cerca, la iglesia de San Pedro de Colalao. Es alta, por eso no, quizá no la pueda ver con toda la imagen de la cámara, ¿ve? Ahí le voy a mostrar. Bien, ahí vemos, sí, perdón, ahí continuamos el video. Bueno, le estaba mostrando, aquí estamos en la esquina esta, y aquí está, miren, aquí está la iglesia, que bueno, es un edificio en altura, ¿no? Por eso no puedo mostrarle con la imagen del teléfono, o sea, tengo que hacer, o sea, recorrer la iglesia de abajo arriba, arriba abajo, para que se pueda observar. Bien, de la iglesia, y esta es la plaza, que ya les digo cómo se llama, porque me estaba por fijar acá, a ver, veamos. Sí, lo que sí, este lugar, como les digo, hay mucho verde, hay mucho cerro, es un lugar muy verde, tropical, viene a ser. Hay que ir con cuidado, o sea, a ver, a qué me refiero de los mosquitos, ¿no? Porque no hay que descuidarse con eso. Bien, estamos acá en la plaza Leocadio Paz. Leocadio Paz, a ver, le muestro. Aquí está, Leocadio Paz, así se llama la plaza. Bueno, no sé por qué se me va para abajo la imagen. Vamos a seguir recorriendo por aquí. Bueno, ahí vemos los bares que están. A una vuelta nos hospedamos en ese hotel, el que está, digamos, bueno, no se lo ve por la carpa esta, ¿no? Pero ahí atrás hay un hotel, una vez nos hospedamos ahí. Bueno, como les digo, ya el que es Tucumán ya conoce, y bueno, ya vino varias veces, se quedó en varias partes, ¿no? O sea, aquí es cuestión de venir y buscar hospedaje. Bueno, por ahí algunos hacen reserva y otros se mandan y buscan acá. Vamos a ir para mostrar mejor, porque aquí estoy viendo los puestitos, que si me voy por el medio no lo vamos a ver. Bueno, ahí, bueno, venden llaveritos, recuerdos, todo, ¿no? Estos que están acá, y aquí vemos los puestitos, estos que están acá. A ver, vamos a ir mostrando un poco. Ahí se ven los puestos, y de este lado también, ¿no? Artesanía. Bueno, venden de todo aquí, desde imanes para la heladera, llavero, de todo. Hasta zapatillas, estoy viendo, ropa, venden de todo, ¿no? Bien. Y aquí también se saca foto. Ah, que no sé si lo alquilan eso o es para sacarse foto. A ver, hay un cartel ahí, ¿qué dice? Ah, claro, es para la foto, ¿eh? Ah, y ahí está el cartelito ese también. Ahí ponen la cara a los chicos, ¿eh? Saca la foto ahí. Mi sobrino tiene una foto ahí. Y aquí que, ah, este es un negocio que venden. Yo tengo fotos de esas pinturas ahí. Ya tienen su año, ¿no? Bueno, están un poco ya descoloridas por el tiempo también, ¿no? Pero bueno, o sea, yo las tengo, digamos, cuando estaban un poco más recientes. Y aquí vemos más bares. Miren, ¿ves? Está todo corto, o sea, está cortada la calle, ¿ves? La dejan peatonal. Y miren cómo venden cosas ahí, ¿no? Bueno, algodón de azúcar, venden. ¿Qué serán esas cosas? Ya le voy a dar una mirada. Pero ven ahí, venden de todo. Bueno, acá está el bar, ponen la mesa en la vereda. Y para allá también hay algo de feria, parece. Aquí les voy a mostrar un poquito, miren. Acá todos los negocios tienen, bueno, lente de sol. A ver, vamos a dar una mirada y de ahí vamos para el otro lado. Esto que se vende mucho, ¿ve? En Mar del Plata, todo el mundo vende a los lentes de sol. Acá también, ¿ve?
Bueno, llaverito, adorno. Bueno, ahí se puede ver todo lo que venden acá. Y bueno, todo, la mayoría de los lugares acá son hospedaje, ¿no? Ya sean habitaciones, hotel, hostal, como les decía, ¿no? Bueno, vamos a ir a... Vamos a seguir recorriendo. Bueno, acá está la plaza de Ocadio Paz, la que les mencionaba hace un momento. Y acá venimos por esto, por aquí venimos nosotros, ¿eh? Ahí vemos los puestitos, eso. Son, no son gazebos, ya están bien instalados, son como choza o cabaña. Ahí están en la calle, ¿no? Y esta calle, bueno, la verdad es que no hay carteles en la calle, pero acá no es muy grande, así uno se ubica, ¿no? Sabe dónde anda. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a ver las cosas estas que venden aquí. Vamos a aprovechar la luz, ¿no? Porque ya se está haciendo noche. ¿Qué venden acá? Bueno, venden todo, ¿eh? Media, bueno, este es alfajor, ¿eh? ¿Ve? A ver, ya vamos a acomodar un poquito la luz aquí para que se vea bien. Ahí está. Bueno, ¿ve? Bueno, esas cosas son dulces, jalea. Y estos son, estos son los atrapasueños, todo eso. Las muñequitas esas de lana, ahí está Messi. Ah, está bueno Messi, de la Argentina y del... ¿Cómo se llama el equipo nuevo? El... Ah, se me fue el nombre. Bueno, ahí estaba. Está bueno ese. Y acá, bueno, jalea, ropa, adornos. A ver. Ya aquí más feria, ¿no? Sí, esta está mejor que la... La feria es la carpa, porque la otra era solamente ropa. Y esto, ah, son esas trencitas que venden ahí. ¿Y aquí qué onda? ¿Que están haciendo filo o qué? Ah, venden anillitos, todas esas cosas. Compran los chicos ahí, las chicas, digamos. Ah, tatuaje hacen, dice. Bueno, aquí venden ropa, gorrito. No, venden de todo acá, ¿no? Sí. Yo creo que sí, digamos, buscaría algo que diga San Pedro de Colorado. Mira que vende cadenita, todo lo amigo. A ver. Lente de sol. Y aquí está un poco oscuro, ¿no? Así que ya vamos a ver qué onda con la imagen y con el audio también. Bien. Se enojó el perro. A ver, yo quiero que se vea bien el video, así que lo vamos a tener que ir haciendo manual a esto. A ver, es que ya me quedo oscuro acá. Miren toda esta feria que, bueno, yo hace mucho que no vengo, ya no me acuerdo, ¿no? Pero hay muchos lugares que, bueno, yo me olvido, digamos. Y cada vez que venía hace... Las veces que vine también ya me iba para el lado del Puente del Indio que le estaba comentando. Este, es una formación, ya le voy a dejar una imagen para que sepan de qué le estoy hablando. Es algo que se ha formado con el viento. O sea, una montaña se ha ido calando, digamos, se ha ido... Se le hizo un hueco y quedó como un puente natural, se ha formado. Y eso lo ha ido formando el mismo tiempo, la naturaleza lo ha ido moldeando. A ver, vamos, aquí hay un parque para chicos, pero hay música fuerte sonando, así que ya vamos a ver si le podemos editar el audio. Pero quería seguir recorriendo esta parte de la feria, ¿ve? Bueno, ven, acá podemos ver todas las cadenitas, gorros, sombrero, trenzas. Esto que se vende mucho, esto he visto en todos lados, se usa mucho eso. Bueno, las gorras también se venden en todos lados, ¿eh? Podemos ver por ahí, pero es un poco angosta la vereda, así que me voy por acá mejor. Bueno, le estoy mostrando del otro lado ahora, pero esta es la calle por la que vinimos, ya me fijo el nombre. ¿Para qué lado está la plaza? Bueno, es para que más o menos se vayan ubicando por dónde venimos, ¿no? A ver, voy a ver si lo corto al video 2 minutos y vamos al lado de los juegos. Está la Pantera Rosa. A ver. ¿Qué venden acá? Bueno, justo está parado la calecita. Bueno, acá venden comida, calculo por las mesas. A ver, vamos a dar una mirada. ¿Qué es lo que venden?
Ah, no, es una lotería. Acá juegan a la lotería, venden los números. Bueno, esto es para chicos, más que nada. Este lugar es muy familiar. O sea, vienen la gente con los chicos. Hay tres gusanos. Pero chiqui, raro, veo poca gente. Porque veo poca gente porque yo, o sea, nosotros me estoy preguntando antes de venir hospedaje y estaban todos ocupados, no había lugar. Y ahora uno viene aquí, o la gente está en otro lado, digamos, pero acá es donde mayormente se concentran todo y se ve poca gente. Así que bueno, ya vamos. Calculo que es temprano, puede ser también por eso. La gente está merendando. Oh, acá, esta te marea, esta la. No me acuerdo cómo que se llama, pero esa está de marea, digamos. Bien. Ya. Me queda poco espacio ya, así que vamos a hacer la última recorrida, ya no a tanto detalle, sino a lo que estamos acostumbrados, a la caminata. Acá le vamos a. Ahí, para que se vea un poquito mejor. Lo dejo en automático ya, pero no me gusta el automático. Ahí. Vamos a ir por acá. Perdón. Sí, la verdad es que está raro, ¿no? Raro, o sea, poca gente, veo poca gente. Por acá. Permiso. Bueno, aquí más gente ya, pero está raro, está raro. ¿Cómo se llaman eso? Que, bueno, no me acuerdo de eso. Que se ponen para ser más alto, ¿no? Sí. Bueno, son las 8 y 20. Bueno, alguna gente está, bueno, está merendando, como le digo, temprano. Y otras están cenando. Hay gente que come temprano. Bueno. Vamos a dar una miradita a la plaza por dentro y ya para ir terminando el video. Vamos a ir al centro de la plaza, vamos a ver la pirámide que le decía. Porque he visto, por ejemplo, en Lules han hecho la pirámide de la. Han hecho una como una réplica de la que hizo, la que mandó a hacer Belgrano, la pirámide de Chacabuco. Bueno, aquí, bueno, le voy a dejar, pero no la voy a leer. No sé si se ve nada. Ah, no, sí se ve, pero no me pone a leer ahora, digamos. Ahí le dejo para que lo vean. Bueno, hay otra plaquita, don Guillermo. Bueno, el que hizo la. Está bueno esto, yo tengo foto de día. Le muestro un poquito, ¿ves? Son dos hombres trabajando, ¿ves? Acá tienen el riel, el yunque, están trabajando, muy buena, la más que es de noche no se ve, pero está muy buena la figura. Bueno, más información de este lugar, ¿no? Acá hay otra placa, pero no algo se ve, no se ve nada. Bueno, vamos al centro de la plaza, vamos a ver la pirámide esa que les decía, porque estaba viendo, le estaba comentando que en Lules hay una parecida. Pero es una réplica de la que hizo, de la que está ahí en el centro de San Miguel de Tucumán. Es una réplica que de la pirámide de Chacabuco que mandó a hacer Belgrano.
cuando se entera que San Martín cruza los Andes y bueno, la victoria de Chacabuco, ¿no? Cuando estaba en Chile. Sí, pareciera ser, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver la plaquita. Ahí se ve, ¿eh? Está para el que se quiera informar un poquito. Acá lo veo. Bueno, provincia José Alperovich. Bueno, son los que mandó a hacer la pirámide. Bueno, hay gente ahí, no puedo mostrar. Pero ahí están la información. A ver si puede ver algo ahí. Ahí le dejo para que, bueno, para el que se quiera informar un poco, ¿no? Bueno, hay gente aquí.